Sí, damas y caballeros, sí. ¿Puede ser cierto eso de que la E3 de 2018 para Nintendo, aunque sinceramente para la mayoría de compañías, no haya sido la mejor E3 de todas? De hecho, para mí, en mi opinión, ha sido una E3 un poco mediocre en todos los aspectos, bastantes. O sea, podemos decir que Microsoft estaba ahí arriba como una de las mejores conferencias de todas de este año. Y luego, pues, para mi gusto, a mi parecer, yo creo que, por ejemplo, Bethesda lo ha hecho de maravilla también. Me gustó muchísimo lo que hizo Bethesda. Para ser una third party, lo que ha presentado es nivel first party. O sea, me pareció algo espléndido lo que hizo Bethesda. Aunque bueno, ya puedo entender que haya gente que discrepe conmigo. Pero oye, que no pasa nada, no pasa nada. Hice una encuesta, ¿vale? En lo que viene siendo en mi pestaña de comunidad. En mi pestaña de comunidad de la página de YouTube, donde doy dos opciones de dos tipos, dos vídeos que queréis ver, cuál de esos dos vídeos queréis ver. Y ha ganado uno de. El vídeo que ha ganado, el título, la temática que ha ganado, era un vídeo un poco, pues, polémico. Y me he parado a pensar en frío y digo, mira. Está la gente muy ardida, hay mucha gente que está muy cabreada en esta comunidad y sinceramente paso de echar mierda, aunque mi intención era echar mierda, pero paso de hablar del tema, sinceramente. En fin, pero aquí no estoy yo para hablar del tema este, o sea, me suda la polla. Yo quiero hablar de videojuegos, quiero hablar, madre mía, de lo bueno que ha sacado Nintendo en esta E3 de 2018, porque hice un vídeo diciendo, oh Dios mío, Nintendo, la has cagado en la E3 de 2018. Y bueno, y digo algunas cosas buenas, hablo de Smash, que por favor, juegazo, y hablo de Super Mario Party, pero quisiera enfocar este vídeo un poco más en lo que es todo lo bueno que realmente hay detrás de todo esto, y quisiera hablar del futuro brillante que tiene Nintendo este año, porque en realidad, aunque sí que es cierto que parece que todo es un poco oscuro después de este E3, y parece que todo está un poco oscuro porque ha caído en bolsa Nintendo después del E3 un 6 o 7%, que queráis o no, eso es bastante. Pues oye, todo parece un poco oscuro, todo parece un poco, oh Dios mío, estamos en un problema, ante un problema muy grande, pero yo discrepo con eso y no estoy de acuerdo. Realmente Nintendo como compañía tiene un futuro brillante. De lo que queda este año, se espera un catálogo brutal. Porque, por ejemplo, aquí tenemos lo que queda del resto de año y son todo, o sea, es un catálogo enorme. Y ojo, esto es lo que está anunciado ahora. No estamos teniendo en cuenta lo que se viene por anunciar, ¿no? Entonces, oye, esas cosas están de puta madre y eso está de maravilla. Pensar que de lo que tenemos anunciado el resto del año está bastante completito, pues, oye, eso te anima bastante. Y simplemente el pensar que de aquí a unos meses, a un mes, 2 meses, 3 meses, no lo sé. Habrá un nuevo Nintendo Direct, porque esto es así. Nintendo le está dando bastante fuerte a los Nintendo Directs. Cada 2, 3, 4 meses los hace. Y eso está muy bien porque nos mantiene actualizados, mantienen a su público bastante activo y bastante emocionado e ilusionado, ¿no? Así que eso está bien. Quisiera comentar lo que es bueno de esta E3. Lo que es bueno de esta E3 es que tenemos hasta el fin de año juegazos. Hasta el fin de año tenemos juegos y títulos y cosas con las cuales nos podemos entretener. Por ejemplo, junio tenemos el Mario Tennis Aces, que es un puto juegazo y es, yo creo que cualquiera que es dueño de una Nintendo Switch y que es obviamente fan de Nintendo se lo tiene que pillar. Es un juego de tenis con superpoderes y mierdas así. Es un juego de deportes de Super Mario en tenis y que mola mucho. Si habéis jugado a otros Mario Tennis, como el de la 64 o el de la GameCube, por poner ejemplos, este os va a gustar bastante, probablemente bastante y mucho. Pero es que luego tenemos cosas de third parties que mucha gente se olvida. Tenemos, por ejemplo, a final de mes, 29 de junio, tenemos el Wolfenstein 2. Tenemos el 20 de junio, tenemos el Minecraft, pero el Minecraft de verdad, el Minecraft, ya no la consola, la console edition, sino es el Minecraft, que tendrá crossplay, tendrá nuevas cosas bastante guapas y bastante chachi pirulis. Tenemos luego el Crash Bandicoot Insane Trilogy, 29 de junio. O sea que este mes se vienen tres juegazos bastante tochos.
juegos: Mario Tennis, Wolfenstein 2 y Minecraft Tocho. O sea, 3, o sea, wow, tío, wow. Luego tenemos julio, Octopath Traveler, ¿no? Tenemos el Octopath Traveler, tenemos el Captain Toad, como dos juegos bastante tochos, y probablemente se vendrá algún juego tocho interesante. Pero ya no solo eso, tenemos lo que es el mes de julio, bastante curioso, porque parece ser que los señores de Panic Button, que son los que hacen los que hicieron el port de Doom a Nintendo Switch, el port de Wolfenstein 2 a Nintendo Switch, son una compañía que llevan 6 años trabajando con el hardware de Switch, o sea que lo conocen a la perfección. Ellos han dicho, durante esta E3, han dicho que para el mes que viene tienen un anuncio importante de un port que se va a lanzar para Nintendo Switch. No sabemos de qué compañía es, no sabemos si está hablando de Bethesda, no sabemos si están hablando de Rockstar, no sabemos qué port es, no sabemos qué juego es, pero se viene un anuncio, que esto es un hecho, esto es un anuncio oficial, esto es hecho fijo, que el mes que viene tenemos un anuncio importante de un port de un third party importante, y eso está muy bien. Luego tenemos en agosto, que yo encantadísimo con esta entrega, el Monster Hunter Generations. Con eso yo soy feliz, felicísimo de la vida. Siempre quiso Monster Hunter híbrido, es decir, un Monster Hunter para estar en la calle y un Monster Hunter para estar en la tele. Sabemos que, a ver, obviamente el Monster Hunter 3, por ejemplo, el Ultimate, ¿no?, que estaba en Wii U, que era compatible con la versión de 3DS, pues es un poco parecido, pero aquí lo tenemos en una sola y única versión, y eso está de maravilla. Así que, buah, le tengo muchas ganas a ese juego, que se viene en agosto. Pero luego, por encima, tenemos septiembre. Septiembre ya, para mí, está más flojillo, está como más vacío, está como más ñe. Pero bueno, nunca sabemos qué más cosas pueden anunciar para septiembre, ¿no? Pero a mí, septiembre, por ejemplo, me falta más. Lo que tenemos en septiembre es el Xenoblade Chronicles 2, el Xenoblade Chronicles 2, lo que es el DLC, que es una especie de precuela, si no me equivoco. No me he completado aún el Xenoblade Chronicles 2. Llevo como 40, 40 y pico horas, pero entre tantas cosas no me di tiempo a completarlo. Lo retomaré. Pero sí, o sea, tenemos el DLC. Para quien tenga el interés y las ganas de ese DLC, lo tienen ahí. Yo personalmente ya, a menos que complete el juego y me quede con la intriga, no me va a interesar tanto. Pero, quitando ese septiembre, que quizás es algo flojo para algunos de nosotros, que a lo mejor no nos hemos completado el Xenoblade Chronicles 2, pero luego tenemos un montón de juegazos tochos. Octubre, Super Mario Party. Noviembre, Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Y diciembre, Super Smash Bros. Ultimate. Y todo esto sin tener en cuenta posibles third parties que hayan de por camino, que haya por ahí de por medio, por ejemplo Dragon Ball Fighter Z, que no sabemos en qué mes viene. Sabemos que Dragon Ball Fighter Z viene en 2018, porque lo puso, ha aparecido en el direct de E3 de 2018, o sea que tenemos muchos juegos interesantes que también están de por camino, pero no sabemos cuándo van a salir. Teniendo en cuenta de que Panic Button también tienen que anunciar un juego third party que van a lanzar, no sabemos cuándo. Esperemos que este año, estaría muy bien este año, porque así incluso rellenamos un poco más el catálogo de lo que queda este año de 2018. Pero vamos, aún así, si no hay más anuncios importantes para el resto de año, vamos muy bien servidos. Realmente vamos muy bien servidos, especialmente de first parties, pero también de algunas third parties. Tenemos cosas de Capcom, como el Monster Hunter. Tenemos cosas de Bethesda, Wolfenstein. Tenemos cosas como Mojang Microsoft, que es Minecraft. Tenemos bastantes cosas como Octopath Traveler, Square Enix. O sea que realmente sí que es cierto que Ese apoyo de third party no es tan fuerte como a lo mejor en otras consolas, por supuesto, pero sí que es cierto que a lo mejor mucha gente pinta de que la Switch no tiene apoyo third party, pero en realidad no es así. Realmente tenemos el apoyo third party. Tenemos Bethesda, tenemos Square Enix, tenemos From Software, Dark Souls, que no sabemos cuándo va a salir, ojalá dentro de poco. Sabemos que es en verano, pero no sabemos qué fecha. Pero tenemos From Software, Square Enix, Capcom, Bethesda, tenemos EA con el FIFA, que bueno, es un apoyo entre comillas, ¿no?, porque es una versión como recortada del FIFA, pero lo sacan, que mínimo que al menos lo sacan. Tenemos EA, tenemos, bueno, esperemos que Rockstar, ¿no?, porque sacaron el LA Noir, a ver si sacan alguna cosilla más. Pero vamos, que realmente vamos bien servidos. Creo que no vamos tan mal. La plataforma de Switch tiene un futuro incierto. Eso es un poco incorrecto, porque la Switch, aunque parezca que tiene un futuro incierto, tenemos el resto del año bien servido, y el año que viene sabemos que sí o sí, al menos
o en la E3 o fuera de la E3, vamos a saber más sobre Metroid Prime 4, Bayonetta 3 y Yoshi de 2019. Sí o sí vamos a saber más de esos tres juegos, porque ya que se han saltado este año para esos tres juegos, me imagino que para el año que viene, por cojones, tienen que decir algo sobre esos juegos. Así que, oye, dejadme saber en los comentarios ahí abajo vuestra opinión con respecto a la E3, sobre lo bueno de la E3 de Nintendo y sobre este futuro de Nintendo Switch durante 2018, porque vamos muy bien servidos y vamos a tener juegazos realmente prácticamente cada mes, así que eso está de maravilla. Así que muchísimas gracias por apoyar al canal, suscribiros si no estáis suscritos, darle a la campanita, porque dentro de poco, dentro de nada, vamos ya a llegar a los 35.000 suscriptores. Gracias, así que eso, recordad que la vida es hermosa. Chaito, chicos, chaito, chaito.